Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo siempre que estoy otro día? Hemos contado el avance capítulo número 19 de Blue Reflection Ray, que esto se está metiendo una drug en todo el cuerpo porque cada vez está volviendo más loco, porque cada vez hay más mierda y más locuría y de todo. La verdad es que no sé cómo explicarlo, la verdad. No tiene explicación, solo hay que verlo para entenderlo, porque es que no tiene explicación el capítulo que ha pasado. A ver, para empezar, Ruka se hablaba con Nina y con Miyako, bueno, Miyako más bien, estampa Nina, con toda pared diciendo ¿por qué has hecho eso? Es su hermana, que no sé qué, no sé cuánto. En fin, de esa manera Nina dice que tiene que despertar, que tiene que encontrar su propia determinación. Y en eso entiendo a Nina que haya hecho eso. O sea, no me quejo que haya hecho eso Nina, lo que ha hecho. De hecho, le agradezco a Nina que haya hecho eso para que Hiyori se dé cuenta de qué coño tiene que hacer. Pero bueno, Hiyori la caga, sale corriendo, se va a la habitación de su hermana, bueno, al apartamento de su hermana. Ruka la sigue, la encuentra y está en momento íntimo a las dos, pero al final Hiyori deja pensar en vivo, en no sé qué, en no sé cuánto, en vivo. Ruka se enfada porque no piensa en sus tijeras con ella, sino piensa en su hermana. En fin, esa discusión, al final acaban peleando, se enfadan y aparece a mi Ryoka, las toca huevos, las que faltaban ya. Y empiezan a joder, a no sé qué, empiezan a casi matar a Hiyori, pero Ruka defiende, Ruka empieza a enfrentarse con ellas, pero dice Hiyori que no se meta porque tiene nada que ver con ella, se enfadan otra vez, luego se dan cuenta, Ruka se da cuenta que es culpa de Mio, quieren matar a Mio, pero Hiyori la detiene, acaba reventándole la pierna a Ruka, la deja sangrando ahí. Se queda rayar Hiyori porque ha hecho algo malo. Después viene a Miro y Ryoka que van a rematar, llevársela a ella. Y al final la están rentando también Hiyori a ellas dos. Después se rayan los sentimientos, que no sé qué está haciendo. Al final aparece como si estuviera trayendo su fragmento. Invoca una luz. Después donde está el Sino y la pinche buta otro. Y cagamos, porque se rió a mí y dije, a la verga, valimos. Y ya está, el capítulo no tuvo nada más que eso. Yo en plan de, bien, Hiyori, te has cargado a otro mundo, viva. Y en fin. Capítulo 9-19. Mitsuketa. Lo encontré. La puerta de campo, bueno, la puerta de del otro esto, se abrió provocada por sentimientos desbocados de Hiyori, una grieta de espacio-tiempo que apareció en el cielo. Desde el principio, el objetivo de Mio era utilizar a Ryoka y a Miru, si es que lo sabía. Bueno, creo que todo el mundo lo sabía, menos ellas dos, para hacer que los sentimientos de Hiyori se desbocaran. Mio promete un mundo en el que puede ser feliz a Hiyori, quien estaba muy molesta. Al mismo tiempo, Shino comenzó a atacar a los comunes protegidos por Yusu Lime. Cagamos. Joder, Hiyori, te has cargado otro puto mundo. Me cago en tus putos muertos, Hiyori. Otra vez has cargado otro puto mundo. Me cago en mis muertos. A chuparla. Ahora os jodéis. Bueno, vamos aquí a Hiyori, aquí que va con su hermana. Parece ser bien, Hiyori, la cagas. Ruka ha intentado detenerla, imagino. Y de entender que la quiere tener. Puta Shino. Todo es tu puta culpa. Dios mío. ¿Ahora qué, amigo? ¿Ahora qué, Ryoka? ¿Ahora qué? Ahora se te murió tu amiguita. ¿Ahora qué pasó? Chuparla ahora. Me cabreado. Quisiera esa televisión, te lo juro. Me cabreo. Mío aquí hablando con Hiyori. Hiyori como que no, pero como que sí. Y al final Ruka y Hiyori se acaban enfrentando a Mio. O Shino. Esto es básicamente lo que pasó. Ahora vamos al avance. Esto es básicamente el momento romántico entre ellas dos. Pero al final no. Discuten y valió mierda. Lo que es cuando se extrae el fragmento a Hiyori. Y mierda. Valió miércoles, la verdad. Cuando dice ya, deja de hablar de tu hermano y habla de mí. Basta decir eso. Pero bueno, aquí yo que miro. Se lo merecían. Te lo juro, se lo merecían. Se lo merecían, por traidoras. Lo de los rayos que hemos visto ahí. Gracias, Mami Chambrujita. Que es la elfita, sé que es la elfita, pero era del anime de Mami Chambrujita. Aquí es cuando se levanta los sentimientos de Hiyori.
Y la discusión es que ni más palabras. Mis palabras son esas. De rabia. En fin, vamos a ver avance. ¡Cállate mío, coño! Todo es tu culpa mío. ¿Veis? Hasta Luca me dio la razón, porque yo siempre he dicho es toda culpa de pinche mío. Os lo dije. Hasta Luca me da la razón. Cometí otro error, dice Nina. Son sentimientos, no debilidades. Pero voy a bajarlo para que no se distorsione. Mío. No, perdón, Ruka. Era Nina y Ruka. Ese niño sacrifica tus sentimientos. Todo es mi culpa. Hiyori, la otra no sé quién era. Yusu creo que era. Si dejamos que esto siga, es culpa de que este mundo injusto. Uno lo asesina. Y mío. Hiyori, no hiciste nada malo, dice mío. Hija de puta mío. Todo es tu culpa, mamona. Hasta Ruka me da la puta razón. Todo es tu culpa. Pequeña hija de... Estamparle la boca contra el suelo. Javío. Ay, Dios. Y todo que también has matado a Momo encima. Me cago en tus putos muertos. Ay, no sé. En fin, veremos qué va a pasar el viernes porque... ¿qué? Solo hay que verlo porque está poniendo interesante. No tengo nada más que decir que solo hay que verlo porque está poniendo caldeante la cosa. En fin. Veremos qué va a pasar el viernes, esa batalla contra mío ya, o Shino, no sé quién irá primero, así que veremos. Vale, nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale, hasta la próxima.